Y ejemplar de número 12, Kanazaki, 7 con 10. Van a ubicarse en el partidor los competidores de esta undécima carrera. Clásico España, distancia 1300 metros. Corren todos. Se ubicó Guataquín. Va a ingresar Capu, corre con sus colores, gorra amarilla. Preparándose. Partieron, Chiquito Campeón en la delantera. Segundo Amelita, esta corta distancia. Amelita, primer lugar. Segundo por Corazón de Troya, tercero Bonestar. Cuarto Guataquín, quinto Kanazaki, los 1100 metros. En la sexta ubicación Skoll. Séptimo por fuera Capu. Acercándose la curva a los 900. Penúltimo queda Conducta Infame. Ante penúltimo Grande Habita. Último queda Chiquito Campeador. Girando la curva. Amelita en la delantera. Segundo Gonestar. Tercero Guataquín. Cuarto Sol de Troya. Quinto La Oligarca. Sexto por fuera se ubica Capu. Están entrando a tierra derecha. Séptimo por el lado interior Skoll. Mantiene la delantera Gonestar a corta distancia por el centro. Sol de Troya pasa a la delantera, pasaron los 400. Por fuera se ubica al segundo lugar Kanazaki. Por el lado interior avanza Skoll. Mantiene la delantera Kanazaki por el centro. Capu por fuera pasando al primer lugar. Segundo Kanazaki, tercero Sol de Troya, cuarto Skoll. 200 metros finales. Reacciona por el lado interior Kanazaki, sacando cabeza de ventaja sobre Capu. Los dos iguales, sigue con cabeza de ventaja Kanazaki, la aumenta a pescuezo. Segundo Capu, medio cuerpo de ventaja y gana Kanazaki. A Capu, tercero Sol de Troya, cuarto Gran Espartaco, quinto Skoll. Sexto La Oligarca, séptimo Grande Habita, octavo Gonestar. Noveno queda Chiquito Campeador. En las últimas ubicaciones Guataquín, Amelita, Conducta Infame. Y al término del recorrido Kanazaki, el número 12 en el mandil con Joaquín Herrera, alcanzando el triunfo en el Premio España, adelantando al número 11 Capu, que presentaba lucha. La tercera ubicación para el número 8, Sol de Troya. Esperamos el marcador estelar. Undécima carrera, clásico premio España. Primero el 12, Kanazaki. Segundo el 11, Capu. Tercero el 8, Sol de Troya. Cuarto el 10, Gran Espartaco. Quinto el 5, Skoll. Ganada por un cuerpo. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto a un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, minuto 23 segundos, una centésima. Colores, gorra amarilla. Preparándose. Partieron. Chiquito Campeador en la delantera. Segundo Amelita, esta corta distancia. Amelita, primer lugar. Segundo por Corazón de Troya. Tercero Bonestar. Cuarto Guataquín. Quinto Kanazaki. Los 1100 metros. En la sexta ubicación Skoll. Séptimo por fuera Capu. Acercándose la curva a los 900.
penúltimo queda Conducta Infame, antepenúltimo Grande Avita, último queda Chiquito Campeador, girando la curva. Amelita en la delantera, segundo Conestar, tercero Guataquín, cuarto Sol de Troya, quinto La Oligarca, sexto por fuera se ubica Capu. Están entrando a tierra derecha, séptimo por el lado interior Skoll. Mantiene la delantera Conestar, a corta distancia por el centro Sol de Troya pasa a la delantera, pasaron los 400. Por fuera se ubica al segundo lugar Kanazaki, por el lado interior avanza Skoll. Mantiene la delantera Kanazaki por el centro, Capu por fuera pasando al primer lugar, segundo Kanazaki, tercero Sol de Troya, cuarto Skoll, 200 metros finales, reacciona por el lado interior Kanazaki, sacando cabeza de ventaja sobre Capu, los dos iguales, sigue con cabeza de ventaja Kanazaki, la aumenta a pescuezo, segundo Capu, medio cuerpo de ventaja y gana Kanazaki. A Capu, tercero Sol de Troya, cuarto Gran Espartaco, quinto Skoll, sexto La Oligarca.